no se puede hacer la mano. Esto me dice mi mano. Si es dado, ahora vienen. ¿Dónde empieza? El tier 0, el poderosísimo tier 0, mi amigo, al frente al Tenpai. Y gana los dados el tier 0 y le dice: a ver, empiézale tu Tenpai, vamos a ver qué traes. Y el Tenpai, con una mano poderosa, vamos a ver si logra, pues, a generar un poco de. ¡Ah, la verga, Shifter! Ah, sí, está bien. Shifter, luego Shifter Control, padrino. Bueno, pues, ¿de qué se trata esto? Sí, ¿se lo hubieras encadenado? Sí, lo hubieras encadenado. Sí, bien verga. Llegó a tiempo para un tosidito del Bullying Boy, se acaba de ir. Eso justamente cuando empezó el video, se fue. Van a ser Normal a Tenpai. Normal, efecto y setean. Pues no le pueden aventar Droll ni Maxi, así que. No, pero mi pichula sí se puede o no. Pues sí le puedo aventar mi pichula. Mi pichula sí entra en. Sí entra. Si mi pichula sí entra, sin pedo, güey. Sí, se fue Bullín porque no quería. Ah, caray, ya tiraron una. Doble Shifter allá. Special para convocar. Parece que se vienen. Huevos de. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Pablo Díaz, saluditos. Mira, huevos de dragón en la mesa. Le va a setear una y le va a decir: vas. Vamos a ver ahora qué hace el jugador, mi amigo, el tier 0. Quien es un poderoso y peligroso enemigo. Vamos a ver si logra romper esos huevos sin que hagan efecto, porque eso es perro, ¿eh? Eso está perro. Esos pinches. Esos juegos se volvieron muy peligrosos con los Tenpai, ¿eh? Regresaron después de estar casi en el olvido con el Dragon Link. Regresaron. Ya abro pendejo, jugaba Dragon Link. Pues sí. Saludo para la waifu, para mi waifu y Beth Juárez de parte de Miguel de la Rosa. Que la ando esperando a que termine de trabajar. Porque me dijo que hoy me toca a Miguel Ángel de la Rosa. Ah, qué rico, Miguel Ángel de la Rosa. Impermanence. Pues voy a encadenar sobre el campo, les dicen paro, vas. Ahora voy a responder con huevitos. Johnny de Jesús, vamos, Mimigul, maldita sea, creo en ti. Johnny de Jesús quiere ver ganar al Mimigul. Eso es muy, pero muy bonito. Quiero que al Tenpai lo dejen como al Justin. Que lo dejen como al Justin. Güey, oh, vi un video donde el Justin le está cromando el rifle al Puff Daddy, güey. No es. No se miraba tan falso, güey. No se miraba tan falso el video, güey. No, no se miraba de IA, güey. No, neta, no se miraba de IA, güey. No, güey, sí. Se mira bien. Se mira muy real, se mira muy real. Se mira muy convincente. Es un negro de más de un 80 y es muy bueno. Es muy bueno, caucásico. Es que eso puede ser cualquier pache que va caminando. Vamos, Mimigul, si ganas te bautizamos en la fiesta blanca. ¡Ay, el Mimigul! El Mimigul, ¡ay, a la verga! Saludos a Iván Moreno, saludos, Senpai. No, sí, de veras, sí vi un video donde... O sea, no se ve... el rifle literalmente de Puff Daddy. Pero se ve que se lo está cromando, güey, ¿eh? Se ve que se lo está cromando, ¿eh? Y yo me quedé de what the fuck, güey. Pero estos güeyes de Justin se reconocen en cualquier punto. Ah, se la estaba cantando. Se le estaba escondiendo en el coche. Tomá la tibia. Neta, no lo... Es que de repente me meto a X, güey. Me meto como... Como que... Una vez al día, güey.
Porque la red que más uso es Facebook. Y de repente pues me aburro de Facebook y me meto a X a ver qué hay. Pues normalmente en X hay mucha cosa de esa. Mucha muerte, mucho sexo, mucho chisme. Y de repente entré, güey, miré al Justin Bieber clavándole el rifle al Funza y dijo, ¡oh, la verga, güey! ¡No mames! Toda la pinche noche, güey. No mames, ya mientras le estábamos platicando, pinche mi amigo ya llenó el campo de monos, güey. Ni me di color. No mames, va. Va a llegar el ánima. Va a llegar SP, efecto para removerle el de atrás. Segundo Rivera, así se llama ya la aplicación, güey, X, ya no se llama Twitter. Llega la SP y le van a remover la de atrás. Sí, porque si digo Twitter van a decir, está viejillo, tío, no se la sabe. No, se llama X ya, güey, se llama X. Víctor Medina, bonito inicio de semana. Ah, cabrón, no, bonito inicio de fin de semana, güey. No, más bien bonito fin de semana, mi Víctor Medina, saluditos. Ay, apenas arranca el fin de semana, güey, uf. Esa sed luego empieza a dar el fin de semana. Esa comezón de la garganta, güey. Efecto para dárselo, le dicen que sí, van a empalmar, ahora se viene ya que le limpiaron el campo, se viene, pues parece que se viene con todo el Mimigul, ¿eh? Es viernes y las cariñosas lo saben, saluditos. Efecto para robar cartón y que te dé el mono, da. Y él tira una de la mano, órale. Saluditos al Garbanzo, hasta el Gabacho más bien, para García Luna, que ya me lo entambaron 30 años. El García Luna, güey, güey. Ese güey estaba bien entambado. Antes le dieron poquitos años al desgraciado, Allá en Estados Unidos agradecen a Billions por lo que hacen, y aquí se le agradecía a García Luna, güey. No mames. Oh, efecto del gigante. De los cateos, mira nomás. Mira nomás, güey. Con pinche cassette, güey. Miguel Mayoral, ya miró el soporte, Gladio. Sí, ya lo miré. Oh, ya se prendieron los. Ya se prendieron, ya se prendieron los furros. El burro en este momento, sí. Sí, ya están bien prendidos, güey. Sí, siempre me cayó mal ese burro. Muy, pero muy bueno el soporte. Que no hay burros en las fiestas de punta, digo, si hay. Debe de haber, güey. ¿Cómo participó ese güey de todo? Tal vez es como Irina, parece en los registros. ¿Dónde vas? Bueno, te tiras de tiro. Cuando iba a sus convenciones en Guadalajara, bueno, sí, la Folio a llama, que solo gana regios cuando los compra, Francisco. ¿A poco se pueden comprar? Ah, no sabía. Eso no se puede aquí, padrino. ¿Cómo que se ganan regios comprando, Eso no se puede de este lado del charco. A la verga. A la verga. ¿Qué está pasando aquí? Mandó todo al cementerio para dejar un grifo. Batalla. Pega. No puede activar efectos a menos que esté colinqueado. A menos que esté linkeado, que sea, a menos que un link lo apunte. Rodolfo, ¿a poco hay nuevo tier 0? Sí, güey, no estás viendo el mimigo. Efecto para mirarle la mano. El Didi te los hace ganar sin comprar nada, huevo, güey. ¡Oh! Dos peligrosos. El campo. No, nomás pegó el grifo. Ese no puede pegar directo, padrino. Por tu SP. Gracias, Iván.
Simón, se activa la alerta de chamba, pero corregida, ¡Woo! Alerta de chamba, alerta de chamba. Folio al senpai por andar de metiche, dice el Checo. No mames, tú no estás haciendo el paro, Checo, y tú me lo foleas. No, marca fases, Stambi. Ahí en la Stambi le van a dejar dos. ¿Y no va a poder convocar normal? ¿O qué no puede hacer, mijo? Puede setear nada más, ¿verdad? Pues lo va a tener que flipear. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No lo puede flipear? Le van a dar turno al jugador. Efecto del campo. Miguel Mayoral, ese mi amigo parece Puff Daddy, nomás repartiendo leña. No mames, güey. Es el Justin Morris, güey. Es el Tempai Bieber. ¿Cora por qué? Todo Latan te apoya, mi amigo. Dale duro al Tempai. Ahí andan eso, güey. Magia, efecto para voltearlo. Él dice que si lo flipea o lo manda al cementerio, pero si lo manda al cementerio, yo robo dos. Tú eliges, mijo. O le das a robar una o le das a robar dos. Bueno, pues que robe dos. Pues que robe dos, güey. Fíjate, nunca había visto que una carta hiciera robar dos. Te diera a elegir, güey, y eligiera que mejor robe dos a que le des la otra, güey. Pues ya nada más, ya está sin... Lo flipeo, de todos modos, le va a dar una, le va a quitar la mano. Ya está agachado y sin chor, güey. Ya no más falta que la logre clavar. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si lo logra, maldita sea. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará, Checo? Tiene que clavarle 8000 puntos de vida en este turno, porque no le ha bajado nada. Pásale el aceite de bebé. Dicen que había 100. No, mil botellas. Mil botellas de aceite de bebé, güey. ¿Por qué aceite de bebé? Yo creo los aceitaba por completo, ¿no? Ahorita, mira, lo está aceitando. Ahorita lo están aceitando. El Max por si era hambre. El Max por si era hambre. Está poniendo aceitito. Para que resbalara y hubiera rico. Es que está returbio la historia de Puff Daddy, güey. Todas las perversiones que le hacían a... ahí. Ah, pues yo me voy a gustar esa fiesta. Sí, Checo, pero mira, para que tú entraras a esa fiesta primero, te tenían que culiar. Por eso a Bullín le hubiera gustado. Y después ya te tocaba culiar. Primero lo hubiera tocado Bullín, repartir los mocos a todos. Primero te tocaba cachar todo el yogur y luego ya. Wey, ya te lo miden, güey, y ya cuando llega a donde la medida que es, pues ya te la pido. ¿Es por experiencia otra vez? Sí. Ya da más gasto que pinchazo que gusto. No lleva nada. ¿No? Lleva cero. Son 3,000, son 6. 3,000, 5,500. Increíble. Y no lo alcanzó a matar. Ya pegaste, mijo, ya. Ya pegó, no lo alcanzó a matar. Le van a dejar otro. Entonces, después de esto, ya el Tempai puede entrar. Ya se lo ya. Están culiando. Lo que resta del mes, güey. Ya después de esto ya le podemos prestar unas tres Mulcharmi para que se aliviane, unas tres mi pichula, y ya después lo hacemos famoso. Marca, le dan turno al Tempai, marca fácil, si Stambi Main pregunta que si algo, le dice no, nada. Tiene uno seteado, por lo cual no puede hacer normal, tiene que estar flipeando. Van a flipear y... van a clavar efecto 1-2. No mames, güey. No, güey. Cállate, me da cáncer verlo jugar. Sí, uno de los requisitos para entrar a las fiestas es no ingerir alimentos durante 24 horas. Sí,
Para que la flauta no salga embarrada de frijoles. Dice, convoco y presta para la orquesta, padrino. Ya, no mames, güey. Y ahora con tres cartas vamos a ver si logra conectarlo. ¿Ese cómo llegó ahí, padrino? Ah, por eso. Vamos a ver qué hace. Normal. Efecto. Alex Mancha, salúdame, maldita sea. Saluditos, mi Alex Mancha. Hacías tierra, tierra, si hay que botar. Paro, güey. Vamos a ver qué hace. Digo, vaya, Pancho, yo no sé. Yo me imagino ahorita el meme del Vegeta. Pero ya lo vi, ya lo vi. Ya, a ver, ya salte del ciber, mijo. No, güey, ya lo tenía. A ver qué hace el Tempa. Ya bajó a Pedrito. Pedrito añade. Activan efecto de Pedrito del campo. Efecto para añadir. Le dicen que sí. Efecto de las bolas para levantar las patas. No, esa no. Ay. No, el no va a estar. Especial. Especial dice que si algo. Parece que no hay nada. No puedes activarlo de todos modos. Tiene que estar en la. Tiene que estar aquí arriba. ¿En cuánto están las Mulcharmy allá en México? Acá en los United está $150, César Alfonso. Vamos, acá está en 3,000 pesos, güey. Es lo equivalente de $150. Luis Felipe, salúdame, maldita sea. Saluditos, mi Luis Felipe. Va a llegar el B, se dan un beso y se hace el B. Especial a Pedrito nuevamente. Se dan un beso otra vez y se va a hacer trans. ¡Oh, la verga, güey! Efecto. Va a pegar dos veces. Va a pegar dos veces. 6,000. Batalla. Pensando. Dale. 6,000. Le hacen 6,000 de daño, güey. Y le va, si le pega al otro gana, güey. Y le pega ahí. Sí, no, va a ver, ganó Tempai. Ganó Tempai, suéltala, Senpai. Se activa la alerta de chamba, Alerta de chamba, alerta de chamba. Tenemos alerta de chamba. Nadie la vio, que la vean. Ponle repetición, maldita sea. No mames, mi amigo, ya la tenías y te la dejaron ir. Julio César. Quiero una entrada. Traigan una entrada a las fiestas del Pontade, pero no. Miguel Mayoral, saluditos.
Se activaron las alertas de chamba. Y no sabe, ni siquiera sabe, ninguno de los dos jugadores sabe qué está pasando. Lo único que saben es que... Pinche chambotota. Ahorita les voy a decir cuál fue. Ahorita les voy a decir cuál fue. Ponme, regrésale al pinche video para que lo veas. Va ganando el Tempay 1-0. Minigol dominando todo, todo el pinche duelo. Todo, güey. Todo. Desde los dados hasta la batalla. Hasta que llegó el dragón de las tres que besas, chico. Se descuidó y fue para acá. Las tres que besas. ¿Por qué no estamos bien? No, mames. Salud. Ya los enemigos nomás preguntaron, ¿por qué no estamos vivos? Este truco nomás te pido San Pedro. Hola, San Pedro, ¿qué estamos haciendo acá? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Quisiera mirar, estás con el mangre, cabrón, sí es cierto. Alex Manches, me la fue a jalar, ¿quién ganó? Ganó el Tempay 1-0. Va ganando el Tempay 1-0. Fui a buscar los videos del Puss Daddy y me la fui a jalar, padre. Oh, sale la Jennifer López. Oh, no mames, güey. ¿Jennifer Lawrence? Jennifer López, güey. Ah, yo sé que Jennifer Lawrence. ¿Sí la viste, no, la otra vez? ¿A quién? A Jennifer López. Oh, ¿qué? ¿Tu vecina? ¿Que si sé quién es o qué? Que si la miraste en la otra vez que te la enseñé. Ah, sí, es cierto. ¿Y la imagen? La otra es que te la enseñé y también a la Jennifer López, sí. Es que me acuerdo más de la enseñada que la imagen. Oh, también sale en una foto con el Puss Daddy, güey. Toda en Cuernavaca, toda encuerada. ¡Ah, oh, la verga, güey! Chingo de Max Queen ahí al lado. Atrás de ella venía como el Max Queen, como cuidándola. El Max Queen, qué verga. ¿Pero qué ha pasado? Es que uno no quiere ver eso, güey, pero pues sale. Como está de moda, güey, es tendencia. Sale todo. ¿Quién va a iniciar, padrino? Va a iniciar el Tempay. Dele Tempay. Marca fases, está mi main. Vamos a ver si lo hace. Hace... Normal, efecto, añade un dragón. A ese nomás le faltó llamarse Tempay, ¿verdad? Tempay Doradora. Sí, nomás faltó que se llamara Tempay Doradora. Ya. Junior Serrano, chale, no mire esa chamba, pero sí está cabrona la chamba. Folio para todos los de la Tecno de Guadalajara, de parte de José Ernesto Pérez. Folio. ¿Qué acaso este es torneo del turno nocturno? No, güey, es torneo normal, nada más que ya es tardecilla, güey, pero sí. Estaba muy verde. Grande Facundo. Ah, en el programa yo creo. El Facu. Va a marcar paz también, me dicen que si algo le dice no, nada, inmediatamente le avientan plumero. Era una impermanence. Y ahorita impermanence los huevos. Ay. Fíjate que ya la tenía en mi Meagle, güey. ¿Con cuánta le había pegado 5.500? ¿Cuánto le habías pegado, mi Meagle? Le faltó un monito de ahí de 2000, güey, ¿para qué? Facundo de 6, güey. Faltó un monito ahí de 2000 para que ya... Ah, porque tú me pegaste con 6000. ¿Hizo así? Mira, se sacó otra pechada. Dice, ese tiene que aventar uno boca arriba, sí. Segundo Rivera, ese torneo lo patrocina Puff Crazy, sí, güey. Patrocinado por Puff Crazy. Voy a hacer un clip de la chambota que se aventaron. Pero chambota. Y voy a hacer una toma de cómo se le rompe su corazoncito. Ay, la cara de mi hermano. Mira, en este cuadro se le puede ver cuando se le rompe el corazón. El Orcus estaría muy orgulloso de ti, güey. El que gane se va a llevar un embutido de calabazaco, Robin Muñoz. Está buena ahorita que está de temporada la calabazaco. Va, le dice, elíjale una, padrino, porque una te la voy a dar y otra me la voy a quedar.
COVID. Te quedaste con el moco. Efecto. No jales que es COVID. Ay, está chido. Efecto, voltealo, padrino. A ver, voltiese. Voltiese. Voltiese, pues paro, ahí te va. El Slim, clava efecto. Y el segundo pingüino, vago. Te regresarás a la pezuña. Ese mucho rico cuando se revive, pero se revive, una vez. Se revive cuando se ya suelta lo que lo lastima. Güey, ya. Pues nada más falta que todavía se libere de las. De las. De los huevos. De los huevos, güey. Observen. Observen cómo. Tempai ahorita le va a dar la vuelta, güey. ¿Quieres verme dar la vuelta a Minigul? ¿Quieres verme hacer otra vez? ¿No qué? No sé dónde estuvo, güey. No digas mamadas, güey. Ah, ya, déjalo. Bueno, ahorita me doy color, ¿no? Ahorita se va a dar cuenta. Más el misplay. Va a convocar al gigante. Ahora. Va a convocar al gigante. Ah, gigante splash. El hacer una chamba desconociendo las reglas y ganar el duelo por eso, ¿te hace igual hacer una chamba conociendo las reglas y ganar el duelo? Pero es por pendejo. Cuando no conoces las reglas es por pendejo. Y cuando lo haces se sale posible. Exacto. Es por pendejo el otro. Exacto. Bueno, el jugador sigue promedio, es que no leí. Exacto. No sabía que hacía no eso. No sabía que hacía eso. Eso va a ser mi defensa. Pero con esa excusa todos podemos hacer trampa. Esa va a ser mi defensa. No me di cuenta. Es que no sabía que. Pues es que no leo. No la leí. No. Trampa es trampa. Sí, o sea, no se justifica, pero. Folio para los chamberos. Folio. ¿Le van a dar otro? ¿Le dicen que sí? Efecto del gigante. Efecto patronar carta. Boca arriba igual al número de monstruos. Boca abajo que controle el oponente. Se va a destruir una. No hace target, así que estamos esperando en respuesta al Tempai. ¿Ya viste la chamba? ¿Ya supiste? Efecto, target. Ah, ese no es de target tampoco. ¿Resolvemos? ¿A cuál va a subir a la mano, mijo? Que le impacta. Sí, así fue. El Tempai está haciendo su tiempecito, se está tomando su tiempo. Va ganando, va ganando. Acabo ahorita, le vuelvo a dar la vuelta. Saludos al Richie Quiroz, mi chapulín favorito. Un grande Richie. Un grande mi Richie. Lo están acusando de chapulín al Richie, aunque el Richie dice que él no fue. Dice que fueron unos pollillos. Dice que fueron otros chapulines. Él ofreció pollo y pensó que estaba ofreciendo pollo. Y ofreció medio pollo. Como medio marucho. El Richie ofreció pollo y entendieron que había polla. Y dijo la doña va. Jalo. No sé, yo no sé. Yo la verdad no me sé la historia al 100. Hacen efecto, le dicen que no con la ogra. No. ¿A poco es el chapulín colorado? Sí, es el chapulín colorado. No contaban con sus pollos. No contaban con su polla. Pero la neta mejor, como lo dije, la neta mejor una rota. Sí, pa' huevo. Fúnenme. Al chile sí. Te contesté. Al chile mejor. Yo te contesté. Pinche chambera, tú no tienes derecho a hablar. No tengo hablar. Tú no tienes derecho a hablar, güey. No, biche chambotota, güey. Asquerosa la chamba, güey. Es más, me das asco. Ya voy a salir. Toda una pinche temporada. Toda la temporada en perros tramposos.
El mismo video lo voy a repetir en toda la temporada, güey. En lugar de perros tramposos, le gané el... perros gandallas. Le gané el lugar a Isaac. Ah, ese pinche Isaac sí se pasa de verga. Sí, ese güey sí. Ese es, un comandante. Lo que estábamos diciendo hace rato, es, él es un comandante de los perros tramposos. Alevosía y ventaja, güey. Yo lo hice por pendejo, si ya es que lo hice. Ya no puedes pegar directo. Ahí está, y toda la duda, y toda la duda. No sé ni dónde está el pinche. Dame la llama, güey. Andrés Alejandro, mándale ese video al Cuca hablando de, del chapulín o del, de qué. Ah, güey, dice. Aquí no hacemos eso de andarle mandando videos. Eso es en otra tienda, aquí no. ¿Va a llegar la SP? Me estás diciendo que hay alguien que filtre. No mames, güey. Capturas de pantalla. ¿Qué pasa capturas de pantalla? No, no sé. No me digas eso. Me estás diciendo que hay chisme. ¿Alguien dijo chisme? ¿Alguien dijo chisme? No, nadie dijo chisme. ¿Otra vez? ¿Y empezaste con ese güey? ¿Y se esa? Sí. Vámonos. ¿En qué fase estamos todavía, mijo? ¿Ya su turno? Sí, ya estoy main. Ya main. El main del Tempai. Parece que se va a chambear. Véanlo. Estoy chambeando. Va a pasar a batalla. Antes de batalla, le dice antes. O sea que es en Stambi todavía, dice. Todavía en Stambi. Dice Richie Quiroz, ¿a poco andan igual de alucinados pensando que uno les baja las esposas? Y hasta ponen post en Facebook. Hasta lo postean en Facebook, Richie, no mames. Que... Ahora sí, batalla. Batalla, vamos a revisar. Güey, no tiene campo, güey, no tiene defensa. Se ve peligroso, güey. Se ve muy, pero muy peligroso. De yabú. Es un putazo, güey. Si entra el pinche golpe, güey, se acaba el duelo, güey. Yo no veo que lo pare. O sea, es que, gordo, es cuando te dicen, nomás te voy a meter la puntita y se te va toda, gordo. El gordo no lo cree. ¿Algo? ¿Pregunta? ¿Nada? Yo quiero irme acá. Señor Stark. Sí, invocaste un caballero. ¿No va a ser? ¡Oh! Julio César Martínez, ¿en León se da mucho de ser vegano y cuidar a las waifus en redes? No, todos somos así. No, el Checo menos es así, ya que no, Checo. Tú serías incapaz de chapulinear a tu compa, ¿verdad? No, para Max. ¿Tú? Si tú ves a la novia de Max, ¿sí la chapulineabas? No, entonces no. Sí, Checo, bueno, sí. Bueno. No. Bueno, sí. De hecho, hubo una publicación de que había plaga de chapulines. Aquí en León, y yo dije, no mames, nos están mamando. Y no, si era cierto, güey, había plaga de chapulines. Y tomaron una foto de los chapulines que estaban haciendo la plaga, güey. Y salió el Richie, güey. Yo dije, no mames, Richie, ya salió en las noticias. ¿Ese güey no se muere perfecto? No se muere cuando hay otro. Si no es de mi compa, no cuenta como chapulineada. No son compas. El pinche Richie cortando un día antes con su compa. A huevo. Un día antes. ¿Sabes qué, compa? La neta, ya no quiero ser tu compa. Ahí la vemos. Y ahora sí, al siguiente día. Un día mi compa, al otro el novio de mi ex.
pendejo, yo te elijo. ¿Qué pasó, maldita sea, Tempai? Platícanos, ¿qué chingas pasó? No puede hablar. No puede hablar de la tremenda calabaceada que acaba de dar, güey. ¿Qué chingas pasó contigo, Tempai? Ya la tenías. Era tuya, Tempai. Ya la zurró toda, güey. Ya le regresé. Junín Serrano, sí tienes razón, ¿eh? Tienes toda la razón, mi Junín Serrano. F por el Tempai, sí, güey. Tremenda F-sota, güey. Ese Tempai se chapulineó solo. A mí nadie me va a venir a ganar. Yo solo me meto el pie. Che, ando repartiendo. Ya, mira, ya le dieron una oportunidad al Mimigo, güey. Una oportunidad de oro, güey. Si no la va a poder aprovechar, güey, yo creo que esto se va a ir al río, güey. Tiene que aprovecharla. Andrés, ¿por qué a mí no me tocan esos jugadores en la Wii 6? Los bonus. Este no es el Bounty, es el bonus. Ah, bueno, me tocó un Bounty. Tienes que poner bonus. Va a haber bonus en el torneo, güey. Pues si viene el Tempai, sí, güey. Mira, si llegas a Tempai, tú le tienes que dar un sobre de consolación. Si me ganas, le tienes que dar un sobre de consolación a mí. Ay, padrino. Y si te ganas, tú le das un sobre por güey. Ya le dan otro. Mañana dilo por revivir, perdón. Ahorita yo añadí. ¿Por qué? Así, esto te pasa cuando juegas con los bots de Master Duel, güey. Así juegan, güey. Es un bot. Ahorita se rinde. Sí, pues sí. Arcángel Raciel, parece cajera del Oxxo, dice. Que no trae sistema. Se le fue el sistema, güey. Ah, van a activar campo. No, a ver. Puede hacer sincro cuando resuelve el ataque. Es que se me olvidó hacer sincro ahí, güey, después del damage. Ahí todavía hay. ¿Hay algo? Hago cinco. No puede ser. Wow. Eso pasa cuando solo ves replay del exorcio del duelista. Ah, sí. De mi compa el pendulín no va a estar hablando, carnal. Es que bájale. En el ciber se me llamó diferente. ¿Sí? En el ciber sí me salía el combo. Llevas toda la temporada jugando Tempai y se te bugueó la jugada. Sí, bueno, sí, se le fue el sistema, güey. Ya, vete. Sí, hay una actualización a medio duelo, güey. Se bugueó. Todo esto tiene nombre y apellido. Toda esta culpa la tiene nombre y apellido. Sí, güey, lo el exorcio del duelista. El dama es el apellido. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Ey, ey, ey. Ya se lo quieren chambear, ¿eh? Otra vez se lo quieren chambear. Esto es duelo de chambas, ¿eh? Duelo de chambas, tenemos más chambas en el duelo. Le dice, le voy a pegar 3,000, pero dice, no, ese güey todavía no le da bonus el campo. Vamos a ver si tiene otra oportunidad el Tempai. A ver si logra hacer algo. Vamos, Tempai, saca una chamba de la manga. Chambear. Mete las manos, Tempai. Mete las chambas. Va a activar efecto del campo para poder añadir. Van a descartar. Descartan una Ash. Ahí cuando descarta, te voy a setear uno, padrino, y no puedes hacer normal. Ya te la sabes. Ya te la sabes, padrino, ahí está. No, Goku. No me pagaron el doblaje. No me pagaron el doblaje. Y luego, Tempai, ¿qué sigue? Dale, padrino.
No sé qué es más humillante, copiar los decks del Exorcio o salir en los videos del Exorcio. ¿Por qué en la sección de perros tramposos? Es una larga historia, una larga y triste historia. ¿Versión triste? Versión más triste que larga. No me la quiero tragar sin contexto. ¿Ya viste Terrifier 3? Nah, está chida. Ya no conoce el cine, Checo. ¿Ya se rindió? Ya se rindió el Tenpai. Nos vamos a ir al tercer y último duelo. Quedan unos 5 minutos, ¿eh? Nos quedan 5 minutos, ¿eh? ¿Qué pasó ahí en esa jugada, Tenpai? ¿Qué fue lo que pasó? Platícales. ¿Qué, la chamba? No, la jugada que donde la zurró toda. Ah, el güey en lugar de traerse al verde se trajo al blanco y pensó que no se destruía el rojo. La cagó, güey. En lugar del blanco era el verde para que no se destruyera el rojo. Un aplauso a administración. ¿Y luego activaste ese efecto de la SP para remover? No. ¿A que se le queda en el cabello? Porque me preguntaron por qué no regresó la SP. No vi que se haya activado el efecto, por eso pregunto. Sí, ya con esa jugada, güey, donde hubiera convocado al verde... Ya era juego, güey. Y sí, de ya clavarla toda, güey, a decir, no, mejor clávamela tú. No mames. Te doy chance. Te toca. Me siento generoso. Quiero expiar mi chamba. ¿Qué más sorpresa nos tendrá el Tenpai, Junior Serrano? Sí, Junior Serrano, esa pinche sorpresa está rota. ¿Quién va a empezar, mijos? Por tercera vez va a comenzar el Tenpai, ¿eh? Tiene 4 minutos para hacer combo y bajarle vida. Vamos a ver si lo hace. ¡A la verga! ¡Ola de calor! Y luego pot. Ahí consumo de tiempo. Ahí en ese, se tiene que mamar 4 minutos en resolver la pot para que pueda empatar el duelo. Ash, ¡oh! Ash y le dicen no con mi crossover de Sinector. Esto huele a empate. Vamos a revisar 6. A ver si roba el que hace daño. ¡Oh, mi pichula! 5, le falta otro. ¡Ay, güey! Bueno, pero pues... Ahí está todo lo que puede. El rojo. Rogelio a la mano. No va a poder convocar nada, ¿da? Sí puede setear, pero allá no. No, esa es una invocación especial. Solo puedes setear, sí, pero nada más. Haz tiempo, Moro, no haz tiempo. Efecto del campo para añadir, le dicen que sí. Vamos a ver qué va a buscar. Con esa ola de calor va a ser casi imposible que le haga daño, ¿eh? Así que le quedan 2 minutos para que esto acabe. Se está yendo al extremo este duelo. Nada más setear. Normal ni especial. Ah, si bajas vainilla y pegas. Oh, tómala. Setea uno. Le van a dar turno para el Tenpai. Marca fases. Standby main. Queda 1:40. Ahí van a tirar mi pichula. Y luego van a hacer normal efecto. Vamos a ver qué hace. Le dice que va a añadir mono. Le dice, ok, añádale. Vamos a ver qué hace. 1:30. Esto está acabando. No lo presiones. Con tiempo la carga. Hay gente presionándolo.
efecto poplano. Efecto especial, le dicen que sí, algo, nada, efecto. Vamos a ver si dispara el otro efecto. No, especial. Pregunta que sí, algo. Lanzan al cementerio, se viene algo desde el... Llega el B, efecto para revivir. Llega Goku. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nibiru! ¡Pedradón en la mera cabeza al Tenpai! ¡No lo puedo creer! Efecto para tributar y convocar. Le dicen que sí. Van a convocar. Al Tenpai le pego en la cabeza a Nibiru. Llega Pedrito. Se tributa no, y convocan. No, hay magia. Primero... No alcanzas. Estamos en medio de una cadena. Saca la pipa que llegó la piedra. Mira nomás, pinche piedrota. No te la vas a acabar tú solo, Tenpai. Va a robar por la pichula que le da más uno. Quedan 15 segundos. Vamos a ver si lo hace. Va a pasar a batalla. Batalla quedando 10 segundos. Batalla quedando 10 segundos. Se acaba el tiempo, pero está en batalla. Pega. En la declaración impermanente. En la declaración impermanente. Vamos a ver si se embarra. Depende de la defensa. ¿Cuánta defensa tenemos? 2000 contra 1500. Le van a entrar 500 de daño al Tenpai y va a perder. Vamos a ver si pasa. Vamos a ver si pasa. Ya, Tenpai. Ya, Tenpai. Está pensándolo. Vamos, maldita sea. Vamos, maldita sea. Tenpai en estos momentos está siendo derrotado por una impermanence. Vamos, Tenpai. Todavía no declara, todavía no se rinde. Todavía dice, aguanta. Deja pienso. Ahorita está pasando esto. Espérate. Sí, se gana el Mimigul Tier 0, maldita sea. No mames, gana Mimigul con una pinche impermanente sacada. ¿De dónde la sacaste, Mimigul? Pierde el Tenpai, todos felices, güey. Todos felices, güey. Menos del Tenpai, güey. Güey, la chamba estuvo que truena el campo con el dragón de las tres cabezas. Truena el campo en la main y el campo solo hace, solo duplica el ataque en batalla, güey. ¡Ah! ¡Chambiadota, güey! ¿A poco hace eso? Dice el Tenpai. ¡Su! ¡Ganó! No, dos veces, güey. Ah, sí, no. Es que nada más iba a pegar dos veces, güey. Se acaba el duelo de día de hoy. Yo los dejo y los veo en el siguiente video. Adiós.